caso de la vacancia es básicamente apostar por una gobernabilidad dentro del marco de una moralidad social. Yo no pierdo las expectativas de que en un corto plazo se puedan alcanzar los 87 votos. ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede anular este indulto? No debería, pero puede hacerlo. ¿Por qué no debería hacerlo? Porque de acuerdo con la legislación interna, que no contradice, digamos, precedente alguno de la Corte Interamericana, estamos hablando de un interno que tiene una edad avanzada, que tiene una enfermedad, digamos, incurable, irreversible, que tiene una precaria salud. Entonces aquí tenemos que hacer una abstracción de lo que opinemos o pensemos sobre Alberto Fujimori. Tenemos que considerarlo en su condición de mero individuo que aparentemente, ¿no es cierto?, que estaría en unas condiciones de salud que podrían llevarlo a la muerte. Y evidentemente no es compatible con la dignidad de la persona el que alguien muera, digamos, en la cárcel en esas condiciones, ¿no?